Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad les traigo una propuesta muy simpática, muy bonita. Es una muñeca hecha de una botella de cerveza. Esta muñeca yo la he hecho otras veces para una ceremonia de velas de suicistín o de quinceañera. Yo les voy a explicar cómo hacerla. Sirve también para centro de mesa, para una fiesta. Yo le doy las bases y ustedes de ahí la toman para lo que ustedes quieran. Espero que les guste. Lo primero que van a necesitar es una botella de cristal ya pintada. Yo adelanté esa parte. También comencé a hacerle la falda de la muñeca con tul de este tamaño. Alrededor de 10 pulgadas van a recortarlo, van a doblar a la mitad, le van a hacer un nudito como este. Estos son más o menos 10 pulgadas. Es el largo de la falda. Ustedes la pueden poner más arriba o más abajo, depende del gusto de ustedes. Hacen un nudito y de ahí tomamos cada flequillo, por decirlo de esa manera, y lo vamos a pegar alrededor de la botella, como ya yo comencé a hacerlo. Yo no sé cuántos flequillos se van a ir. Yo solo sé, no me acuerdo cuántos son. Pero ustedes van haciéndolos y van recortando según vayan necesitando. Yo les voy a contar lo que yo vaya a poner aquí. Y ustedes de ahí toman más o menos una idea de cuántos van a necesitar. Vamos a seguir colocándolos. La pueden hacer de cualquier color, del color de que haya elegido la quinceañera o la del suicistín. Pueden, el color lo eligen y de ahí toman y compran los materiales que van a necesitar. Miren cómo va quedando. Luego al final le arreglan el largo. Si está muy largo, lo recortan. Resulta que esta ceremonia que se hace en los suicistín o en las quinceañeras, a fiestas de quinceañera, es una ceremonia muy bonita. Se trata de la quinceañera, la homenajeada, la que cumple años, va a elegir 16 personas o 15 personas, dependiendo de lo que estén celebrando. Y de ahí compran 16 velas. Pueden ser velas muy elaboradas, como pueden ser velas sencillas. Y de aquí toman esta... esta idea de con esta propuesta no tienen que comprar velas caras, compran velas de las flaquitas, de las de candlelights, como estas que están aquí, como estas velitas las compran, y estas son las que van aquí adentro, Claro que tienen que recortar un poquito de cera para que puedan entrar un poquito. Y ella va a elegir esas 16 personas que son súper importantes en su vida. Y cuando vaya a hacer la ceremonia va a decir por qué eligió a cada una de ellas. Y le va entregando una vela prendida que al final ella misma la va apagando una a una hasta que termine la ceremonia. Es una ceremonia muy bonita, muy simpática, que se celebra mucho en los suicistín. Bueno, ya yo terminé de poner la falda. Van a necesitar, déjenme contar, alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 flequillos de falda,
van a necesitar 21 veces hacer esto, estos flequillos. Lo próximo que van a hacer, van a recortar un corazón, van a hacer un molde de un corazón y van a recortarlo de un foaming. Van a ponerle una florecita de adorno en la esquina como si fuera un corsage y se lo van a colocar a la muñeca al frente. Y así va quedando la muñeca. Miren qué bonita. De eso se trata la propuesta de hoy, de esta muñeca. Bueno, espero que les haya gustado. Es una muñequita muy bonita, muy sencilla y fácil de hacer. Este representa la parte de arriba del cuerpo. Incluso pueden añadirle una carita si quieren aquí al frente. Eso es opcional. Pueden hacer el corazón más largo y añadirle la cabecita en el huequito de la botella. Esa es otra opción. Con esta propuesta hay muchas variantes. Bueno, yo espero que les haya gustado. Regálenme su like si así ha sido. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Y denle al botoncito, a la campanita, para que puedan seguir recibiendo tutoriales que yo voy a seguir bajando para que ustedes los disfruten y les dé ánimo a hacer manualidades, como a mí me encanta hacerlas también. Espero que sigan viendo mis tutoriales, que Dios me los bendiga y hasta la próxima ocasión. Este es el resultado final. Espero que les guste. Bye bye.